El primero es una reafirmación. El primer punto, la reafirmación de que Neymar ha costado 57,1 millones de euros y punto. ¿Vale? Y lo vuelvo a decir por enésima vez y ya está. Y la segunda, una petición, y es una petición con todo mi respeto al señor juez de este caso, que le pido que acepte a trámite la querella y que me cite a declarar. Esto es una petición con todo el respeto que le hago al señor juez sobre este tema. No hay nada que tapar, no hay, todo es absolutamente legal, es absolutamente impecable y además al señor juez se lo contaremos y así no tendré que saltarme las cláusulas de confidencialidad que tenemos, que siempre que las tenemos en el club es porque la otra parte la pide, no porque el Barça la quiera poner. Cualquier cláusula de confidencialidad que el club tiene es siempre porque la otra parte la ha pedido. Y al señor juez, con todo el respeto, le pido y le pido con mucho respeto que acepte a trámite la querella y que me cite a declarar enseguida y que además, si puede ser, que no lo haga durar mucho.